Muy buenas, jugonas y jugones, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sphere Feudal. Seguimos con nuestra colonia, que sigue creciendo poquito a poco. Hoy tenemos varios campesinos parados. A ver, tenemos a uno sin profesión, que para empezar vas a ser fabricante de armas, loco. Que creo que no tenemos ni un fabricante de armas, ¿verdad? Tenemos un artesano, un fabricante de armas, un constructor, dos granjeros y un minero. Pues ala, no tenemos ningún mercader ni nada. ¿Cómo vamos de trigo? Teníamos muchísimo trigo. Vamos a coger... Vamos a cocinar un poquito. De hecho, no, espérate, calla, que lo puedo hacer desde aquí. Campesino sin trabajo. Espérate, loco, que me voy a poner a hacer porridge. De estos yo solo. Y me voy a dedicar a daros trabajo mientras. A ver, tenemos al granjero que está parado. Bueno, no pasa nada. La putada es que no puedo poner a hacer nada. No hay herramientas. Pues tengo sueño. No, lo que tengo es hambre. Debería de comer. Debería de comer. ¿Puedo comer mientras fabrico comida? Hostia, qué guay, ¿no? Me voy a quedar sin estamina, ya he parado. Bueno, vale, pues ya. Vamos a aprovechar, vamos a hacer una cosa. Tengo el granjero. Hay granjeros sin curro. Tío, ¿cómo vas a hacer? No me lo creo. A ver, voy a hacer... Vamos a construir un cofre pequeñito. No hace falta que sea grande. Aquí. Este cofre va a ser para el huerto. Y voy a fabricarlo yo mismo. ¿Tengo martillo? No tengo martillo, como es lógico. Voy a hacer un cofre para el huerto, para que dejen trigo allí y no tengan que traerlo aquí. Cuando esté aquí el cofre petado, se vendrán para acá para dejar el resto. ¿Yo qué tengo aquí? Porridge de estos. ¿Cuántos porridge hay aquí? Bueno, no mucho, ¿eh? Vamos a fabricar unos pocos más. A ver, constructor, tienes mucho curro, tío. Bien, tengo el granjero parado, pero porque quiere, porque no me fastidia. ¿Qué dice el granjero? Que no tiene herramienta. ¿Qué es lo que no tiene? A ver, exchange, equipamiento, no tienes... Vale, no tienes ni orca. ¿Qué? ¿Me habéis dicho que se llama Orca? Vale, este capítulo... O sea, desde que me habéis dicho que se llama Orca hasta que yo estoy grabando un nuevo capítulo, ha pasado una semana. Pero sí, he leído. Me habéis dicho mil que es Orca, vale, se llama Orca. Gracias, tíos. O sea, soy un inculto. No sabía cómo se llamaba. Vamos a dejar más porridge de estos aquí. Lo dejamos. 31, suficiente, creo. Y, señor fabricante de armas, mientras me voy a dormir, porque voy a aprovechar y me voy a ir a sobar. Aquí con el constructor pegando martillazo. No, a dormir. Voy a decirle al artesano. Voy a quitar los escudos porque ahora mismo no vamos a hacer más escudos. Herramienta. Quiero que haya. Hasta que haya dos martillos. Dos orcas. Craftear hasta que haya dos orcas. Que haya dos hachas siempre. Que haya dos azadas. Y que haya dos picos. Y ya la antorcha me encargaré yo de hacerla. Eso por ahí. En cuanto a armas. Bueno, no. La piedra. Que haya piedras labradas. Que haya unas 100. ¿Vale? Craftear hasta que haya unas 100 aproximadamente. ¿Qué tenemos por aquí? Tablones. ¿Cuántos tablones tenemos? Ninguno. Pues loco. Me vas a hacer tablones. ¿Vale? Me vas a hacer tablones hasta que haya lo mismo. 100. El artesano se va a hinchar hoy. Y palos lo mismo. ¿Cuántos palos quedan? Creo que 70. Vale, palos va a haber menos. Pero vamos a decirle también que haga 100 palos. Que haya 100 palos siempre en el inventario. Que es necesario que tengamos palos. ¿Qué está currando aquí? ¿Por qué está currando? Ah, porque este y este hacen lo mismo. Improved Joining Workbench. ¿Y por qué este banco de trabajo y este banco de trabajo hacen lo mismo? Si uno es mejorado y otro no. No me preguntáis por qué, pero es así. Vale. Bueno. Aquí tenemos las cuerdas y el cuero, perfecto. Esto es el Improved Workbench también. Muy bien, tenemos dos, porque sí, porque no. No tenemos para hacer armas pesadas, pero sí tenemos para hacer armas ligeras. 5 espadas, 2 espadas largas. Craftear hasta que haya un par de palos, por ejemplo. Aquí tenemos para armas. Esto lo vamos a dejar para herramientas. Este para herramientas, esto va a ser disable. Obviamente disable, obviamente. Podría haberle dicho disable all y tardábamos menos disable. Dejamos la herramienta, sabe. Este lo tenemos para las armaduras, creo. Filtros. Este lo tenemos para las armaduras, al igual que este, ¿verdad? Este está para las armaduras, correcto. Y ahí van los escudos, ¿qué le he dado, tío? Sí, ya. No hace falta que me explique cómo va esto, que ya. A esta altura de la vida ya sabemos cómo va. Combo de roca. 377, bien. Estaño no demasiado. Arcilla no demasiada. Cobre muy poco.
Aquí que tenemos puesto que me fabriquen cobre, lingotes de cobre hasta que haya unos 40. Pues no hay 40, loco. O sea que el artesano... Voy a necesitar otro artesano para trabajar ya. Y los tablones, si puedo, ahora cuando me despierte, que me voy a despertar ya, de hecho. Que, por cierto, tenemos noche con luna, vale. No hay antorchas por ahí. No tenemos antorchas por ningún lado. Voy a fabricar unas cuantas antorchas. Dime que no estás... Estás ocupado. Estás ocupado, loco. Bueno, pues... ¡Oh! No te creo. Vienen, tíos. Vienen. Rápido, cojad armas. Todo el mundo cogiendo sus cosas. ¿Puedo coger una espada? Voy a coger yo un palo. Voy a coger yo un palo porque... Porque pasa lo que pasa. Tengo escudo. Ah, pero si tengo... ¿Tengo? No, no tengo. No, no tengo. Bien, esto fuera. Le di a la Q. Me lo cambio. Me pongo el palo. Y nos vamos a darnos de leche, señores. Que vienen. Espérate. No, no, no. Vení, 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 vení. No seáis locos. No seáis locos. Por cierto, ¿cuánto cuesta hacer? Voy a quitar el pico. Es... Palos y piel. Ahora que vengan ellos, ¿eh? No volváis locos. Voy a coger unos cuantos palos. Y voy a coger 2, 3, 4, 5 de piel. Ahora sí. ¡Que vienen! A darnos de leche. ¿Tú dónde vas? Paliza gitana. Paliza gitana. ¡Que no me puedo mover, loco! Body block. Cubro, 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 cubro. Cubro. ¡Vamos! ¡Boys! Son nuestros. Son nuestros. No tengo antorcha, ¿vale? Os subiré. Seguramente os suba el... ¿Quién ha muerto? Un campesino. ¡No! Te vengaré. Toma, cabrón. Toma, cabrón. A mí dame lo que tengas que darme. ¡Eh, amigo! ¿Qué pasa si... Si viene a ayudar? ¿Qué pasa si viene a ayudar? Que me está fundiendo este hombre. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Estás muerto. Estás muerto y lo sabes. Vamos a por él. Este que queda. ¡Vamos! Está muerto también. No tengo estamina. Ya, bueno. Recupera estamina. Mientras nos hacemos con él. ¿Estos no se quedan sin estamina nunca o qué? ¿Qué? Toma, cabrón. Me va a matar. Me va a matar, tíos. Ayudadme. Voy a lootear. Que estoy jodido de vida ya. Loot, 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 loot. Bueno, tío, por lo menos al cambiar la esta de los personajes... ¡Mira! Una espadica y una antorcha. Es rica. Este tiene pinta de ser de los nuestros. Ese que ha muerto ahí. Bueno, voy a dejar la madera esta. Que esta madera pues va a ser que no... No es muy rentable. Esto lo han roto. Madre mía, Dios. A ver, vamos a dejar espadas. Espadas, palo. Escudo, escudo. ¿Yo qué tengo? ¿Qué tengo para equipar? La antorcha. Si hago así, me equipo la antorcha y esto. Vale, pues perfecto. Estoy sin armadura ya. Pero ok. Aquí no hay nada, escudo. En todo caso, vamos a lootear a esta gente. Estos creo que eran los dos. Sí, efectivamente, estos son enemigos. Estos son enemigos que no han dejado dinerico. Pero vamos, dinerico a saco. Y... Todo esto, ¿por qué lo dejáis aquí, tíos? Yo no quiero que dejéis estas cosas aquí. Voy full. Fuck. Voy full, a ver. Está sonando la música, todavía están pegándose por ahí, tío. ¿Really? Ahora. A ver, yo estoy sin pecho y sin cabeza. Pues me lo pongo esto mismo. Y el resto se lo dejo aquí a mi gente. ¡Mi gente! Vamos a lootear por aquí. ¿Qué hay? ¿Qué tiene este hombre? Más cositas de ataque. Deberíamos de empezar a preparar, tío, defensa buena, ¿vale? Lo que viene siendo muro y esas cosas. Pero, joder, es que no me da tiempo. No da tiempo entre un ataque y otro, locos. A ver, más palos, palos, palos. Ahí. ¿Dónde está mi gente, tío? ¿Cuánto hemos quedado vivos? Ha muerto el de las armaduras. Ha muerto el de las armaduras y un cazador, creo. A ver, ¿dónde estoy? Que me vea. Con mi antorcha. Vamos a lootear los cadáveres que haya por ahí. Un cadáver. Estaría bien que el juego te marcara dónde están los cadáveres. Por eso de poder lootearlos y tal. Pues si no, ¿qué? Si no, ¿cómo sé yo dónde están ahora la gente para recuperar sus objetos personales? Mira, este tiene pinta de que era de los foráneos. Esto me lo voy a comer. O no. Voy a comer uno, pero voy a dejarlo. Porque creo que esto lo podemos plantar luego. De aquí podemos sacar semillas para poder plantarlo. Así que creo que no me voy a quedar. Pasa que, claro, si lo dejo ahí, sabéis lo que va a pasar, ¿no?
que la gente se va a dedicar a comérsela. Así que no, me la voy a quedar yo en el bolsillo hasta que se puedan plantar. Cuando se puedan plantar, las plantaré. Oh, puedo hacer las semillas también directamente. Si hago las semillas, pues eso que hemos ganado. Me cura entero, ¿eh? O sea, este juego, lo que viene siendo el tema cura, está un poco bastante roto. Nos curamos enseguida. A ver, armas. Esto va aquí. Sobaquito. Y armaduras. Pues todo esto va aquí, hemos dicho. Y el cuero este, pues lo he dejado ahí porque me he equivocado, básicamente. Y vamos a hacer unas cuantas antorchas. ¿Y dónde voy a dejar las antorchas? Buena pregunta. Voy a sacar... Voy a quitar esto de aquí, tíos. De los filtros, la herramienta disable. Fuera todas las herramientas. Las herramientas quiero que se guarden donde se tienen que guardar, loco. Artesano. Aquí. Aquí van todas las herramientas. Con antorchas también. Antorcha cuenta como herramienta, creo. A ver. Puedo hacer... ¿Ha llegado un nuevo campesino? Sí, porque no hemos quedado sin campesinos, ¿verdad? Nos hemos quedado... Tenemos un granjero, un artesano, minero, granjero. Deberíamos de poner este a trabajar en las armas, de nuevo. ¡Hala! A currar. Insensato. Que hay mucho trabajo que hacer. ¿Cómo vamos de...? What the fuck, chaval. ¿En serio se han comido todo el porridge? Madre mía. Bueno, pues vamos a fabricar porridge a saco para esta gente. Que si no... Nos quedamos tiesos. ¿Puedo hacer semillas de calabaza? ¿No puedo hacer semillas de uva? La uva se plantan directamente y la uva ya está. Pues si es así, pues bueno. Bueno, es... Vamos a hacer un bastante porridge, tío. Por lo menos 30. Por lo menos 30. Aquí quedan 80. Si hago 30, estaré consumiendo 60. Me voy a quedar con 20. Bueno, más o menos. Si me quedo sin estamina, pues pararé. Como por ejemplo ahora. Pararé para dejar esto. Me voy a quitar la esta ya. La antorcha, porque si no la voy a gastar como me pasa siempre. Y voy a fabricar la antorcha de todas maneras ahora, para dejarla ahí en el este. A ver, más porridge, tío. Hay que hacer porridge aquí. La saco. Semillas de calabaza. Las semillas de calabaza las deberíamos de dejar... Bueno, perdón, las calabazas se deben de dejar aquí. Un campesino tiene suficientes recursos. ¿Qué es lo que te falta a ti? Seguro que tablones o algo de eso. No tenemos leñador, ahora que lo pienso. No tenemos leñador, ahora que lo pienso. Pues sabes lo que vas a hacer, ¿no? Leñador. Claro, tío, es que no vamos a matar al leñador. Vale, ya fabrica lo que tenés que fabricar. Nueva ciencia disponible, ¿cuál? A ver. De esta no, de esta... ¡Oh, de comida! ¡Vamos, que podemos plantar uvas! ¿Uvas o lana? Uvas, tío. Uvas a saco para poder hacer todas las comidas. Y luego ya habrá tiempo de plantar árboles. Forestry y demás. Pero uvas, tío. Por cierto, 27. ¿Cuántos he hecho? ¿12 más? ¿12 más? ¿Nada más? Nada más que 12. Tengo hambre. Pues eso se arregla rápido. Voy a comerme 4 de estos mismo. Pues es que si me como yo solo 5, telita, ¿eh? Si yo solo me como esos 5 y ya, pues... A ver, vamos a fabricar antorchas. Todas las que pueda. Que serán 5. El artesano no tiene suficientes recursos. ¿Qué es lo que te falta, artesano? ¿Qué es lo que le falta al artesano? Madera no puede faltarle, ¿verdad? Madera tienes. Piedra tienes. Piel tienes. Lana no tienes. Puede ser la lana lo que le falta. Me ha subido la inteligencia. Flax tengo. No tengo. ¿Cómo que no tenemos flax, tío? ¿No tenemos cuero? Cuero sí tenemos que tener. Lo que no tenemos es lana. Vamos a tener que ponernos con el sharing, pero ya, ¿eh? Cobre. Cobre tenemos muy poco. Y supongo que el cobre lo gastaremos enseguida para hacer el lingotes, ¿no? Claro. Y aquí tengo puesto que me haga 40. Pero que me haga 40, que me los deje. 3 antorchas, 4 antorchas. Tengo un montón de antorchas. Vamos a dejar antorchas. No, aquí no. Aquí no. Antorchas van aquí. Antorchas ahí. Con la herramienta que yo no sé qué hace esto aquí. Esto va aquí. Insensato. Vale, voy a coger. ¿Qué tengo? Tengo una hoz. Tengo que coger una orca. 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 Vamos a gastar esta blanca misma. Y voy a coger trigo. Me voy a poner a plantar trigo como un loco. Y uva. Trigo y uva. Vamos a plantar uva también. ¿Tú? ¿A ti qué te pasa? Tú ya currarás. La calabaza también. A ver, ¿y eso? ¿Por qué no cojo...? ¿Hay tablones? Si hay tablones, voy a coger un martillo también. Voy a coger de todo. ¿Hay un martillo aquí? Sí. Pues me quedo este martillo mismo que está roto. Y me voy a coger los tablones para hacerme ese cofre ya. 10, 11, 12.
Y ya está. Y nos vamos a hacer el este. Eso lo tendré que cerrar en algún momento, ¿vale? Pero ahora mismo va a ser que no. A ver, lo primero, ponernos martillo. Fuera. A ver, si yo cojo esto. Ah, mira, me lo cambio directamente. Pues hago un hueco. Madre mía, cómo construyo, señores. Soy una máquina de construir, mira. Una máquina. Y una máquina. Filtros. Aquí va trigo, tío. Disable all. Disable all. Y vamos aquí. Aquí solo se guarda. Solo se va a guardar trigo. Sabe. Que por cierto, hay bastante. Vale. Uva. F. Uvas. ¿Dónde plantamos uvas? Pues aquí al lado, ¿no? Ponemos aquí mismo la uva. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De momento esas 12. Porque de todas maneras, no sé cuántas voy a poder plantar. A ver, necesito ponerme la horca para las uvas. Supongo que sí, ¿no? Esto se planta todo con lo mismo. A ver si planto. Me gasta una uva. ¿No? No tengo semillas. ¿Y dónde hago yo las semillas de uva? Aquí. Pumpkin seeds, grape seeds. Vale. Bueno, pues nada, tío. Seguimos aquí trabajando en el trigo. Que vamos a gastar trigo. Luego plantaremos la uva. Campesino no tiene suficiente. Un momento. ¿Y si me pongo aquí en medio? ¿Y pego los cuatro? Subo. No tengo estamina. Ya, bueno. Bueno, pues el tío se ha venido aquí a plantar la uva. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que planten más uvas, tíos. Que planten todo esto de uva. Lo que viene siendo esta zona. Ahí y aquí. Todo esto, uva. Hala. Vamos a tener aquí uva hasta... Necesitamos bastante granjero ya, ¿eh? Semillas de uva, no sé cuántas tendremos. Tendremos unas cuantas ahí en el inventario. Que luego lo tendría que mirar. Pero bueno. Yo no sé entonces por qué los granjeros dicen que no tienen suficiente tal. Porque, macho, no tengo estamina. El tema de la estamina es un coñazo, hay que decirlo, ¿eh? Voy a dejar aquí trigo, ya que estamos. Ah, necesito un cofre para la uva. Este no está terminado. Podría colocarlas aquí, pero vamos a colocarlo aquí. De momento lo vamos a colocar aquí. ¿Y qué hay? Semillas de uva. El porridge lo voy a quitar. Y vamos a decirle que me haga pues 20 semillas de uva. 25 semillas de uva. Craftear hasta que haya 25. Y esto igual, y eso igual, y eso igual. Todo craftear hasta que haya tal. Bien, ¿cuánto tenemos de esto de calabaza? Cero. Pues ha quedado buena noche, para tener calabaza. 42 semillas de trigo. Uf. Por cierto, las semillas de uva las puedo fabricar desde aquí, ¿no? Efectivamente. Pues fabrícame semillas todas las que sean. Hala, esto fuera. Tengo bastantes semillas aquí. ¿Aquí cuántas había? Pocas, ¿eh? Flax seeds. Bueno, el flax ya lo plantaremos cuando llegue. Pues bueno, si tenemos 4 semillas de uva, pues esto que plantamos. Aparte del trigo, tíos. Hay que plantar un montón, ¿eh? Necesitamos más granjero. Claramente necesitamos más granjero. Aquí estoy subiendo el de debajo. Bueno. No tengo estamina. Me podría dedicar a recoger toda esta calabaza, ¿eh? A ver. ¡Ha llegado un nuevo campesino! ¡Viva! A ver, campesino, esto me lo voy a quitar tú. Esto fuera. Campesino, ¿vas a ser qué? ¿Leñador? Tengo un leñador, tengo un minero, tengo un granjero, tengo un artesano y tengo otro granjero. Deberías de ser el que fabrica las armas, que sea el que he puesto antes que tal. Venga. Constructor, ya no hemos quedado sin constructor, ¿no? Efectivamente. Vamos a recoger las calabazas. Estoy muy loco recogiendo calabazas, tío. No me caben, no me caben. Muy bien, soy muy listo yo. Vamos a dejar el trigo aquí. Este maravilloso trigo, mira, este está recogiendo calabaza. Déjame que recoja yo unas pocas, anda, te ayudo. No me caben más. ¡Recoja las calabazas, loco! Vamos a dejar calabazas. ¿Cuántas semillas de calabaza tenemos? ¿Cuántas semillas de calabaza tenemos? Cero. Entonces, si yo tendría que coger del cuero de este, que no tenemos. ¿Qué pasa, artesano? ¿Cómo que no tienes espacio y aquí tienes que hacerme cuero a saco? A ver. ¿Eh?
100 de cuero. Craftear hasta que haya 100, porque no le he dicho que craftee hasta que haya 100. Anda, que apañado estamos contigo, loco. Apañado estamos contigo. Bien, pues... voy a hacer las semillas de... de calabaza. ¿Sabéis lo que os digo? No tengo espacio, claro, como es lógico. No tengo espacio, párate un momento. Párate un momento que estoy sin espacio. Y las semillas de uva también las vamos a dejar ahí. Voy ahora a coger esta. Y la dejamos aquí. ¿Tú qué? ¿Estás parado? ¿Por qué estás parado? Fabricar hasta que haya, fabricar hasta que haya... bueno, no, esto, antorchas no. Picos. Picos, fabricar hasta que haya dos. En verdad, ahora mismo... me muero de hambre, me muero de hambre. Come, come. No hay, no, no comas, no. No, no comas nada. En serio, tío, no hay de nada. Vamos a hacer calabaza de esta. Fabrícame calabaza de esta, anda. Para. Come. Come ahora. Come ahora porque apañados estamos con la gente. Venga, calabaza de esta. ¿Cuánta tengo? Toda esta calabaza la voy a hacer yo. Vamos a dejar la calabaza. ¿Cuánto trigo hay? 17. No tiene trabajo. No tiene recursos. Qué distinto. ¿Cuánta calabaza gasta esto? Dos de calabaza cada vez. Una. Bueno, no está mal. Calabaza y carne. Supongo que subirá bastante. ¿Y no hay nada que me haga solo con la uva? No, no hay nada que me haga solo con la uva. Ya, bueno, es la putada, tíos. Bueno, vamos a dejar la calabaza esta cocinada aquí. Voy a llevarme tres platitos de esto de calabaza. No, no alimenta demasiado esto, ¿eh? No alimenta demasiado esto. A ver, artesano, ¿me has hecho cuero? Me has hecho cuero como un señor currante, sí, señor. Madre mía, soy el empleado para todo ahora mismo, ¿eh? Voy a dejar los palos estos, que me están ocupando hueco. Y estos tablones también, que me están dejando aquí hueco. A ver, vamos a hacer el de este, el barril ese. Que le quedaban para terminarlo, para guardar aquí la calabaza, tíos. 3, 2, 1, calabaza. Ahí, venga. Entonces ya puedo sacar del filtro de aquí, a ver, filtros. De la comida me quitáis la calabaza también, sabe. Listo. ¡No tengo trabajo! ¿Qué hago? ¿Qué trabajo le doy a este señor? Eso, hay un montón de calabaza ahí. Vamos a freír toda esta calabaza, tíos. Vamos a tostar toda esta calabaza. Todo esto va a ser calabaza frita. De esta a lo que sea. Fabricar. Esto lo puedo quitar, ¿no? Si con una, vale. No hace falta que tenga las dos. Y después, semillas de calabaza. Pues lo que hemos dicho, hasta que haya 40. Fabricar hasta que haya 40. Siempre, por favor. Estás cocinándome, me va a decir que me peine ahora. Bueno, me da igual. Ya con lo que hemos hecho, 10. Voy a comer 3 más, que estoy seco de comida, tíos. Bien, vamos a pegarle un martillazo a esto, con lo que llevo encima. Y me quito los recursos. Bien, hay que trabajar muchísimo en el huerto, tío, ¿eh? Es lo peor. A ver, tú, señor artesano, como no está ahora mismo, ¿qué tal? ¿Qué profesión le damos? ¿Qué tenemos? ¿Cómo vamos de profesiones? Granjero, minero, un cazador o un constructor es lo que más está. Pero el granjero es lo que más nos surge, ¿eh? Voy a ponerlo en granjero también, tíos. Señor, a currar. Como hay herramientas, creo, 3 granjeros son más que suficientes. A coger semillas y pa'lante. Creo que las semillas lo ideal sería guardarlas aquí. El trigo, pues también hay que guardarlo aquí, como es lógico. ¿Cuánto trigo hay aquí? Aquí suficiente. Pues que guarden todo el trigo aquí. Cuando este esté lleno, que se vayan a dejarlo al otro lado. Tío, ¿esa madera qué? Locos, que os estáis dejando aquí madera, pero... madre mía, todas las de vacas que me han crecido aquí, ¿no? Esta madera que se han dejado aquí. ¿Será algún leñador que, pues, que ha muerto y me ha dejado ahí la leña? He dicho, pues mira, tío, ya que no puedo, pues te dejo aquí la leña. Y a todo le falta el cuero. Bueno, le falta lana, le falta de todo. Aquí puedo pegar un martillazo, estoy arreglado. ¡Hala, arreglado! Y esto guardado. Y tengo una calabaza encima, que la voy a dejar aquí. ¿Por qué no? Bien, trigo, el trigo y las calabazas. Voy a recoger todas las calabazas que pueda. Vamos a coger la hoz azada. Todo esto recogido. Y es el tío, ahí está, haciendo su esta de calabaza.
Y yo mientras, pues, recogiendo calabazas a saco. A ver, estaría bien que todo tuviera el mismo, lo mismo de... Necesito dormir. El mismo este de prioridad, tíos, porque con la uva y con la calabaza es muy fácil decir que fabriquen primero la semilla y luego la comida y ya está, no hay problema, porque siempre van a fabricar primero la semilla y lo que sobre se va a quedar en comida. Y de puta madre, pero claro, con el trigo no tenemos eso, tenemos el problema añadido. Por lo tanto, hay que llenar ese cofre y cuando ya esté ese cofre lleno, dedicarnos aquí. Entonces con este cofre ya tenemos como la reserva para el trigo. Pero claro, hasta que no hagan eso, pues no se va a poder cocinar el trigo. Por lo tanto, hay que aprovecharse un poquito y tirar de calabaza. Tengo espacio de sobra. Todavía me sobra. Sí, todavía me sobra. Ahora, todas las calabazas recogidas, señores. Tú has cogido... Ah, me habéis quitado calabazas. Míralo, me han quitado calabazas. Dame esas calabazas, anda. Voy a cocinarlas. Son 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 por 4, 40. 40 semillas. Y de uva he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 40 también. 40 de uva y 40 de calabaza. Tomo nota. Hay que hacer 40 de uva y 40. Está puesto, si es que soy una máquina. Soy una máquina. Es una máquina. Vale, pues toda la calabaza esta la metemos aquí. Madre mía, el tío este revienta la calabaza, pero tela. A ver, ¿qué se necesita para hacer semillas? Con una saco dos. No te creo, tío. ¿Otro ataque? En serio, necesito dormir. No puede ser verdad, loco. Señores, nos atacan. No es por ser cotarrón ni nada de eso. Voy a intentar dormir un poco. ¿Por dónde viene? A ver. Cuando estén cerca, llamo al ataque. Míralo. Chivo. ¿Este qué tipo de armadura es? Esa armadura ya puede ser tocha, ¿eh? Llegan. Vienen todos en fila, tío. ¿Por qué vienen así? Ahí están frenados todos. ¡Eh! ¡Que vienen! Ahora sí. A ver, ¿puedo seleccionarlo a todos? ¡Todos! ¡Es verdad, tío! Tengo el modo este. A ver, aquí todos. Venid todos aquí, todos juntos. ¡Al ataque! A ver, ¿podéis atacar? Por favor. Están atacando. ¡Atacad a ese! ¿No podéis atacar con la Z? Yo digo Z, a ese. Están aturdidos. ¿Por qué estáis aturdidos? Se van. Están hechos polvo. Sanad. Matad a ese hombre. Voy a despertarme ya. Despiértate ya. Vamos. Hay que luchar. Al deber nos llama, tío. Muy bien. Porra, ¿no? Pues con porra. Why not. Escudo, porra. Vamos allá. Voy sin casco y sin nada. Dime que estos tíos tienen algo de armas. Decidme que tenéis algo de armas. Campesino ha muerto. ¡Una espada! Una espada. Pues con la espada ya nos apañamos, ¿eh? Con la espada ya nos apañamos. A ver, ¿dónde estáis, señores? Allí abajo, en Mordor. Ya abajo. No quiero pegarme el sprint porque me quedo sin estamina. Ese tiene la de perder, ¿eh? ¡Loco! ¡Tiene la de perder! Ven aquí. Toma, cabrón. Muerto. De nada, ¿eh? Voy a echar un cable. Este está huyendo. Tú no vas a huir, no vas a huir, hijo de... Muerto. Tú también estás muerto. No tengo estamina. ¡Ja! ¿Qué ha pasado? Loco, recupera, venga. Pero, ¿bloquea o algo? Te cojo y te reviento, papu. Te reviento. Con mi pueblo no se meta nadie. Ah, toma, cabrón. ¡Tú! ¿Me vas a ayudar o qué? Míralo, ahí mirando. No, me canso con el sprint. A ver, bodyblock. Señores, ayuda, help. G, ping. No puedo pinguear como en el héroe. Vamos. Destreza aumentada. ¡Hala! Hostia, tíos, ¿qué armadura es esta? Armadura de cobre. ¡Wow! ¡Ah, espérate, esto me lo pongo yo, hombre! ¡Esto me lo pongo yo! Cuidado con la cutre, ¿eh? Cuidado con la cutre del diseño. Que la verdad es que el diseño es feote, ¿vale? El de la armadura de cobre. Hostia, vamos lento, ¿eh? Mira, pero tenía un montón, tío. ¿Y esto qué es? ¡Bullón! Alguien me dice que voy a comer bullón. Y voy a coger más armaduras de cobre. Y voy a dejarlas. Buah, tengo que lootear un montón de cadáveres. Vamos a lootear los cadáveres, a ver lo que tienen. Y nos vamos a ponernos también la antorcha. Ahí estamos.
que con la antorcha nos movamos más rápido. A ver, armas, la dejamos en su sitio. Arma, arma. Armaduras, 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 armaduras. Escudos. Herramientas, herramientas. Y aquí dejo. Estoy muy lejos. Muévete. ¡No! Vamos a ver, muévete. Y ahora sí, dejas esto y eso. Bien, y ahora vamos a seguir looteando. Por favor, que no desaparezcan los cadáveres. Corre, corre, corre. Hemos perdido dos campesinos, tres granjeros. Y hemos perdido al minero y al leñador. Joder, tío, hemos perdido a dos, ¿eh? Habría que hacer armaduras, habrá que hacer picas. No sé cómo hacerlo, tío. O sea, quiero hacer torres de defensa y tal, pero es que eso todavía no puedo hacerlo, me parece. Tengo que construir un huevo de cosas. Mira, hay leche aquí también. Y lanza de cobre, telita, ¿sabes? Cómo viene la peña ya. Ya vienen con cosas de cobre. Creo que nos van a ganar por equipo, ¿eh? Traen flechas de hierro ya y todo. Uf. Creo que nos van a ganar por temas de... Y cada vez vienen mejor equipados. Nosotros somos más gente. Mira, ya hay otros dos cadáveres. A ver si me da tiempo a lotearlos también. Que uno de ellos tiene que ser aliado seguro. No, hemos perdido a dos. O sea, que tienen, dos de ellos tienen que ser de los nuestros. A ver si me da tiempo a que no se pierda nada. Armas. Esto y esto. Y aquí va el resto. Todo eso ahí. Y la herramienta... Hostia, espérate que me estoy equivocando, tío. Que estoy dejando esto donde no es... Todo esto no va aquí. Este escudo va aquí. Y toda esta armadura va aquí. Ahí. A ver si viene otro mercader y le vendo cosas, tío. La leche no. La leche no, por Dios. La leche va aquí. A ver. Leche y dinero. Dinero y leche. Vale. Seguimos looteando. Vamos a lootear esos dos que están ahí más cerca. Corre. Corre. Este era de los nuestros, creo. Por el equipo que lleva. Bueno, lleva un hacha. El hacha yo no sé si es de los nuestros o no es de los nuestros. Este puede que sí fuera de los nuestros. Por el tema de que llevaba de este de calabaza. Vamos a dejar la armadura aquí abajo. Toda la armadura. Yo creo que podríais coger armadura de aquí, locos. Y con de esto, escudos. Más escudos. Herramientas aquí no. Por favor, herramientas aquí todo. Toda la herramienta ahí. Y aquí voy a dejar. No sé qué es esto, ¿qué es esto? Morning Glass. Sin ni puñetera idea de lo que es. Hay uno que se acaba de beber la leche, tío. Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza. A ver si no me desaparecen los cuerpos, tío. Hay un montón de animales, ¿eh? Podríamos poner un cazador otra vez. A que recoja leña. Venga, más cosas. A por esto de aquí, que están lejos. ¿Ese ha ido a lotear? ¡Ha llegado un nuevo campesino! Vale, pues ahora te pongo trabajo, campesino. Creo que ese tío ha looteado. Creo que el que venía por aquí, el campesino que venía por aquí, ha looteado algo. Mira, este tiene pinta de que era nuestro minero. Por eso que lleva piedra encima y tal. Porque ellos no creo que vengan con piedra en los bolsillos. En plan, hey, mira, me encontré una piedra, voy a lootearla. Por joder, no creo. ¿Y este qué? Este también. ¿Puedo beberme la leche? Sí, sí que puedo. Hala, pues así hago hueco. Y puedo tirar esto fuera. Esto fuera. Y esto... Voy a tirar esto. Estas botas que están hechas polvo. Voy a coger esto y esto. Ya está todo lo que... Mira, la ovejilla. ¡Ovejiga! Que no tan esquilado ni nada. Vale, pues vamos a dejar esto. Le vamos a dar la profesión al nuevo campesino que ha venido. Que va a ser leñador. Leñador de nuevo. ¿Y qué hace el granjero con una lanza de cobre, tío? Que alguien me lo explique. ¿Qué coño haces con una lanza de cobre, insensato? Que no tiene azadas. Pues ok. Pues apaña con lo que pillan, claro. Como es lógico. ¿Yo qué tengo equipado? Una espada, pues vamos a dejar otra espada aquí, pues. Vamos a dejar una espadica y un arco aquí. Y todo lo que viene siendo armaduras, las dejamos aquí. Sobra hueco. Voy a tener que hacer más cofres, pero ya. Bueno, dejamos esto aquí mismo. Me vengo para acá y nos vamos a dormir. Dejamos el Morning Glass este. Vamos a dormir, tíos, que necesitamos descansar. Por lo bien que lo hemos hecho en este capítulo. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Hemos sobrevivido a un ataque más. Creo que estamos en el día 16 ya. Si no recuerdo mal, o 15, por ahí andamos. Los ataques ya empiezan a ser peligrosos, así que habría que empezar a pensar en hacer barricadas y empezar a defendernos con arco y flecha. No lo sé cómo lo haríamos. Pero bueno, en fin, como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Sois los mejores y nos veremos en el próximo vídeo. Sois buenos y adiós.